Hello. Hello, teacher. Hello. How are you guys? Always with the cameras off. Hi, good teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. Good afternoon, teacher. Excellent. I'm doing really good. Actually, do you know what is actually? ¿Saben el significado de la palabra actually? Actualmente. No, it means en realidad. So anoten okay. Eso, porque en actualmente es como nowadays, o okay. Now, or right now. Actually. Actually is realmente. Ok. Actually, realmente. Yeah. So actually, doing good because it was raining. So the weather is... It's really good. So that's why I'm really good today because I like the rain. Do you like the rain, guys? Yes. Yes? Oh my God, what happened to my students today? What are they doing? They don't want to speak to me today. Hello. Are you there, guys? Me. Yeah. Yeah. Delmi has been speaking. Yes. Okay. 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 Very good. And the other ones, I don't know. Like, we don't want to speak to you, teacher. Thank you very much, but not today. Right? It seems like that. Okay. So last class we were talking about the about what? Can someone tell me what was the topic last class? Simple past. Simple past, yeah. So, and we learned a little bit about the pronunciations of the ED, right? The verbs in past, the regular verbs, because the irregular verbs, they change the structure, la estructura changes, right? It's different. So you mentioned some examples, for example, go in the past is went, or do in the past is, do you know what is the past of do? Did. For example, see? See? So. So, wow, excellent, guys. So you have been practicing. I like that. So the most important thing here is to understand the pronunciation on the regular verbs. So for example, worked, traveled, called, and that, right? So we were practicing that. Vamos a practicar un poquito más hoy, el día de hoy es, porque es una de las prácticas que pareciera que no, pero cuesta más. Like everyone, todos me quieren decir siempre, worked, traveled, called, right? So, denme un segundo, voy a buscar su asistencia. So let's start. Oh, por cierto, felicidades a las personas que ya terminaron la plataforma, como mencionaba ayer. Tengo algunas que ya están cerquita de terminar también. Y, por ejemplo, ya llegaron al último midterm, ya hicieron hasta la sección 5. So, tengo ahí un par de personas que ya estuvieron, que ya tienen ahí, por ejemplo, déjenme ver. Yulisa. Mayra Guadalupe, right? Ellas dos todavía no tienen la nota final, pero ya llegaron hasta la última tarea y ya hicieron el midterm. Así que, very good there. Muy bien ahí. Procure. Ya apareció el mío por casualidad, teacher, lo siento. ¿Cuándo lo terminó? Ayer. Ah, bueno, es que yo ayer revisé. ¿A qué horas lo terminó? Pero ahorita no está. Quizás como a las 3:30, 4. Sí, es que lo terminé cuando ustedes... Recién salido de clase. Ajá, cuando les mandé el mensaje de que me había quedado revisando notas. Ahora al salir de clase voy a volver a revisar. Okay, y ahí ya le va a aparecer. Thank you very much. Sí, porque ya me escribieron un montón de veces.
y que inscripción, que el 80%, mire, pero a mí me incluyeron hasta después, le dije yo, de la asistencia, porque me estaba regañando que por la asistencia tenía mala nota, y yo le expliqué que realmente me habían metido después, ya cuando había iniciado la... Sí, sí, su caso es especial en ese aspecto. Yo creería que no va a haber un problema ahí porque desde que iniciamos nunca ha faltado, ¿verdad? Desde que usted inició con nosotros no ha faltado. Ajá. No, yo creería que no va a haber problema. Así que eso es lo mismo que le decía Maylin ayer, es un correo genérico que le cae a todos. Eso no se preocupe. No, en el WhatsApp. No, el WhatsApp, también WhatsApp, porque a Maylin fue lo que le cayó, un WhatsApp genérico. Okay. Ah, okay. So don't worry, it's okay. Okay. Okay, we're going to go with attendance right now. So remember full names as you have them in the DUI. And also cameras on. Everyone, todos con las cámaras encendidas. Y full name como en el DUI. Vamos entonces. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Dentro de unos 5 minutos voy a encender la cámara que le estoy preparando el almuerzo a mi hijo. Ok, that's okay. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Yanet Ramírez Fernández. Delmi Esperanza Díaz Amaya. Good afternoon, teacher. Okay. Perdón, here. That's okay. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Divya Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Okay, recuerden. Todos y todas, cuando ya terminaron de pasar la asistencia, apagan su micrófono. Ok, ahí estamos bien. Bien. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Thank you. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. ¿No está Fátima? I'm here, teacher. Ok. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. Here, teacher. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Excelente. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mercy Stephanie Martínez. ¿No? Mónica Judith Patiza Capa. I'm here, teacher. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here. And Yancy Beth Maravilla. Mejía Maravilla. I'm here. Excelente. Okay. ¿Alguien se conectó en lo que pasé asistencia? No one? Teacher, yo aquí estaba. Me puso asistencia. Sí, le puse asistencia, Fátima. Le escuché. Hey, don't worry. So, vamos a ver el chat. Okay. Ya. Yeah. Ya. Fíjese que a mí no me han mandado nada de lo que usted dijo ayer de la encuesta ni de los documentos. Esperemos a ver si lo mandan en el transcurso de este día, porque no todos se los han mandado al mismo tiempo. Así que yo por eso les decía, si en caso se los mandan después, ya saben la información según lo que yo compartí ayer. ¿Ok? Ah, ok, está bien. Okay. Gracias. Very good. Do you have any questions, guys? Any questions about that? Questions about the platform? Nope. Nope. ¿Dónde dice de la
de la plataforma en donde dice, cuando solo está la opción de que se mira un video, y entonces este, ahí en la parte de abajo miramos el video y es obligación que le pongamos un comentario sobre lo que estamos haciendo, ¿ok? Ok, yo lo había mencionado antes, no es obligación poner el comentario, pero sin embargo es una práctica para usted que le va a ayudar. Así que yo, si yo fuera usted, yo lo haría. Pero okay, si no, that's okay. Ok. Lo que le va a dar su nota final es el knowledge check, el midterm y el final test. Ok. Okay. ¿Ya escucharon a mi gallo hablar en inglés? Yes. Right. So, ya empezamos la clase. Yes, él teacher. Dice que ya es hora de empezar la clase. Okay, let's try something about last class. But first, let's share the... Oh, yeah, I'm going to take just like a picture real quick. So, ahorita encendidas. One, two, and three. Excellent, thank you very much. So, let's continue. Teacher. Yeah. Este, fíjese que a mí un poquito me está fallando el internet, entonces a veces la oigo bien cortada o a veces me sale y no, y me vuelve. Le vamos a decir a Fátima que si es posible nos escriba, ¿verdad? Porque casi no le entiendo por lo mismo del internet. Déjeme encontrarla. Le voy a escribir aquí. Teacher, ya pasó asistencia. Yes, ya pasé asistencia. Yo, pasamos en la segunda, Ana. Vaya, está bien. Yes, second one. Okay, let's go. Let's go here. Let me share my screen with you guys. We're gonna be looking at the same topics as yesterday, but they are like a little complex, so that's why. So can you help me read the first topic, please, Delmi? Simple past sentence with regular verbs. Thank you. Can you help me with the second one, Claudia, Elizabeth? Pronunciation. Simple past, ed, ending. And Diana, can you help me with the date? Thursday, April 2021. 20th. 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 This is pronounced like 20th, okay? 20th. 2021, excellent, thank you very much. So let's go ahead. We are going to do this, the first activity right now. And I'm gonna send you to the chat a word. Oh no, I'm just gonna share my screen and send it to you. So you're gonna tell me what is the correct pronunciation, or just send to the chat if you think the pronunciation is with D or with T, okay? So let's go ahead. I'm gonna start with the first ones. Well, you have the pictures there. So if you can do it with that one, that's okay. All right, there we go. So the first one will be, so what do you think is the pronunciation? Send it to the chat, a T or a D? Send it to the chat. Manda en la chat, que ahí lo veo. T or D? Bien lo privado, pues para que no se den copia. Okay. Quickly. Solo tienen que enviar una T already. Ah, tengo gente que me dice con ED. ED. Okay. Okay. Let's do the practice. Quiero ver a todos y todas. Aquí tengo sus camaritas. Quiero ver a todos y todas con los dedos ahí donde les mostré yo ayer. Aquí. Ahora, pronuncien la H a ver si vibra. ¿Vibra? Y ni siquiera estoy haciendo el esfuerzo de pronunciar. No, don't say H, don't say sh. It's like, or in English it would be like, ha, ha. ¿Vibra? No, para nada. So, cuando no vibran, ¿cuál es the pronunciation? T, so it will be watched, watched, okay? Vamos con otra.
This one. Bien, muchas respuestas. Eso, hagan la práctica, ¿no? Para, está bien si le hacen. Right? Son bien sus respuestas, quiero ver. Ah, bien. Again. Otra vez me lo volvió a mandar incorrecto. What? So, again. Se siente un movimiento, pero eso no es una vibración. Walked. Walked. With the letter T, because it doesn't have a vibration, right? It doesn't have a vibration. Let's go with another one. This time we're gonna go with, oh yeah, this one. No. Yeah, this one. Okay, clean. So it ends with this one, with the N, clean, clean. Right? Clean. So now, this to the end. El sonido, no la letra. ¿Vibra? Con yes. Este dedito, pues, solo me dicen que sí, pero no lo hacen en la práctica. So it's cleaned. Cleaned. Right? Vamos con la última. Esta va a estar difícil, así que se la dejo ahí de deber. Ajá, ¿qué sería en este caso? Siento que para algunas personas el tema ha quedado como... me ponen las que son en donde y otras y así. Cuando es T me ponen D y cuando es T me ponen T. T, D, right. So... para todos los que me están mandando esa respuesta, les dije que los que terminaban como sonido de vocal eran D. D. So used. No, used. Used. Mm-mm. Used. Right? Yes? Yes? Yes. No? Okay. Yes, teacher. So, and this time, vamos a pasar a la siguiente práctica. Okay. Ya les había explicado que para el negativo, ¿qué se hace? ¿Qué utilizamos para el negativo? Didn't. ¿Y para las preguntas? Did. Right? Did. So, we need for questions, did, and for affirmatives, I mean, for negatives, didn't. So, lo que quiero es que ahorita me manden al chat una misma oración, así. Una misma oración en presente. Digo, perdón. En pasado afirmativo, pasado negativo y pasado pregunta. Como en este caso. Le voy a dar un ejemplo de lo que van a hacer. So, for example, like this. I lived there. To you. I lived there. Just like simple. I didn't live there. And the last one, did I live there? ¿Y cómo creen que serían las respuestas? A ver si alguien me ayuda. Yes? I did. Yes, I did. ¿Y el negativo sería cómo? No, I didn't. Esto es lo que quiero que me manden al chat. Así, simple, sencillo, rápido. Like that. Affirmative in the past, negative in the past, question in the past, and the answers. Okay? Clear? Crystal clear? Yes, teacher.
Excellent. Thank you for answering, because sometimes I'm like, my students don't pay attention to me and I'm really sad. Okay. Okay, teacher, voy a explicar. Okay, están haciendo oraciones afirmativas, negativas y preguntas en pasado. Como I traveled to the United States. I didn't travel to the United States. Did I travel to the United States? Like that. Okay. But let me, because I have an activity right here. Where's the activity? Okay, let's check. I ate chicken, I didn't eat chicken, it's correct. Talked with my brother. I liked my car. I liked. You played the guitar. So that is in present, it needs to be in past. Watched, cooked. Yeah. Huh, what about the other ones? Poquita gente me ha mandado la tarea. Just a few people. Call my mother. Didn't my car. You played the guitar last night. I watched TV yesterday. Didn't watch TV yesterday. Okay. Okay, one more minute, because we need to go to the next activity.
had here one, but I don't find it anymore. Tiene una lista de preguntas en pasado, pero ya no las encuentro. Oh my God, what are they? Where is it? Can't find it. Oh, right here. Excellent, I like this one. Yo creo que el mío no le había llegado porque lo había enviado al a donde estaban todos los chats. Así que por ahí va a llegar de nuevo. No, Miley, sí me había llegado el suyo para todos, pero también. Fíjese que con esa palabra toda la vida pensé yo que era con T-sound. Used. Ajá. Es que cuando cuando está usando como, por ejemplo, cuando yo, hay una que usamos, no sé cómo se llama eso, get used to. Entonces. Get used to. Yeah, ajá, used. Ahí suena como. Suena similar, pero no es igual. Ajá. Used. Sería like that, pero es used, suave, más suave el sonido. Entonces, ajá, used, ajá, sí, es que yo escuchaba que decía, sonaba con T al final, pero sí. Ok, guys, les voy a mostrar una ahorita, y quiero que le tomen captura, porque vamos a resolverlo juntos. Wait a minute. Ah, no, por abrir la cosa esta, abrir Photoshop, se me va a poner lenta la máquina, oh my God. No. Wait a minute. Bueno, I'm gonna share my screen. Ya, se puso lenta. Wait a minute, you guys, que tengo que cerrar esto. Okay, so take a screenshot. Tomemos un screenshot de esto. Jess? ¿Jess tuvo? Okay, ¿qué vamos a ir a hacer a los breakout rooms? Juntos, todos con sus compañeros van a ir a corregir aquí cuáles son los errores. Porque aquí hay errores. Okay, cada uno va a ver cuál es el error y me van a tener las oraciones en orden, bueno, I mean, van a tener las oraciones ya correctas. Okay, so let me check, I'm gonna create the breakout rooms. Yeah, this one, that's okay. Wait a minute. Nope. This one is okay. Here. Okay, let's go. Ya tienen la invitación ahí. Please, let's go to the breakout rooms.
ser útil. Sin embargo, hay rubros que tienen datos más favorables que otros. Se toman como base en el petróleo, que es el commodity más importante a nivel mundial. Pues vamos a experimentar precios alzas en las gasolinas, obviamente, en la energía eléctrica. Seguro también ya se nos es posible. Pero la primera es, está escrita Travel de LD. Yo creo que ahí le hace falta una. El, lo y, que sí bueno, solo sé la, que la 4 queda he, did, took. Ah, no, didn't. Como está didn't, como es negativa, entonces quiere decir que el verbo tiene que ser, tiene que pasar a original, a cook, no cooking. Se le quita la ed. Sí, porque como está negativo pasa el verbo original. ¿Cooked o cooked? Cooked. Ok, cooked. Porque está, ajá, tiene que pasar. ¡Ay, es la teacher! ¿Quién habla, vieja? The first one, así como estaba diciendo Jancy, what is the problem in this first one? Que tenemos traveled, ¿qué falta? La E. Exactly. La E. Letter E. Letter E. She was last week. Así. En lugar de. Oh, Marlene, está, no sería así. Está incorrecto porque goes es de presente simple. En pasado sería went. Correcto. Ay, es cierto. Ella fue, ajá, porque está hablando de last week. Went, espérame. Went. She went. Pero sí, es que en travel creo que sí, entre la L y la D va una E, está mal escrito porque en sí la oración travel. Siento que no tiene error la oración, ajá, pero sí la palabra. Ok. Sí. Travel. La siguiente. I eat many apples at night. Esa está bien. I eat many apples. Eat no es un regular verb. Ahí está la pista para ustedes. Eat no es un regular. El pasado de eat es different. Oh. Búsquenlo si tienen internet para algo. Ajá, como sin la D. Ajá, tendría que tener el verbo auxiliar. Para que no cambiara. No, si el, es que el auxiliar en ese caso es was. Ajá. Porque was es. Ah, pasado. Sí. Uh-huh. Ese es pero como no auxiliar recuerdo. Porque es el es el pasado de be. Was es el pasado de be, del verbo be. Josué, ¿cómo le quedó la primera? Hola, hola, Josué Córdoba. Hola, hola. Claudia, solo se está trabajando. Que, Mercy solo puede por el chat y Josué no contesta. Ok, pero Mercy estaba trabajando por el chat. Sí, por el chat. ¿Y ya las tienen todas? No, porque ella está en una reunión, como que no puede contestar luego. Ah, ok, ok, entiendo, entiendo, entiendo. Josué, no sé. ¿Pero usted está trabajando las así aparte? Yo ya las hice. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ya vamos a terminar casi. You was tired yesterday. Porque ese was se utiliza para el pasado progresivo. Was cookie, was sleeping. Pero aquí el error, quiero ver. La tercera, ¿cuál sería? Siguiente. La siguiente sería, she went
home last week. Hello, hello, welcome again. Hola, hola. Hi. Hola, tenemos, hola. Tenemos una pequeña duda por acá. Yes. Estábamos, teníamos, a ver, estábamos viendo en la que nos corrigió que yo estaba diciendo que el verbo seguía en lo mismo. Era, she went at home last week o she went to home last week, porque entiendo que ambos significan lo mismo, solamente que last es cuando estamos hablando de algún place. Yeah, she went home last week. Así como está. No se le iba a agregar el... preposición, no. Ahí oh. Es, ella fue a casa. Ella fue a casa. Como decir así, ella fue a casa. Ok. Ok. You can say she went to home. Yeah, that's okay. Pero es mejor decir she went home. That's fine. Ok, thank you. Había una, ahí entre todas, que era una pregunta o una oración... ¿Cómo le llamaríamos esto? ¿Un joker? Ya sabía yo. Ya como sabía yo. Como una, como para ver ustedes qué hacían. Ya cómo sabía yo qué eso era. So, había ahí una ahí, había una que era como a ver si identifican cuál es la situación aquí. Y algunos empezaron a... Le voy a decir el comentario que escuché en varias breakout rooms. En una me dijeron... Es el auxiliar, es que el to be es el auxiliar ahí. En otra, escuché que dijeron, no, es que es el progresivo, el pasado progresivo. En otra, escuché que dijeron otra cosa. So, andaban en varios lugares, cerca, pero lejos. So, let me explain to you. Ya les voy a explicar por qué, pero vamos a ir haciendo una por una. So, la primera. Y, ya van a ver, ya van a ver. Para que no queden mal, no me digan nada. Ya después vamos a ver cómo quedan todos. Yo ya sé la respuesta, teacher. Ok, ok, vaya, pues vaya, vaya. Pero vamos a ver. Solo por eso se la voy a hacer a Yulisa. Vaya, la primera. Maylin, ¿cómo queda la primera? ¿Cuál es el error ahí? Se le travel, se le agrega la E entre la L y la D. Háganme las letras en inglés y ya se la saben. Se le agrega una I, right? Thank you. Right. Thank you. I travel. Y lo demás así queda, ¿verdad, Maylin? Yes. Okay, bien. Ahí estamos, excelente. Let's go with the number two. Aquí varios me decían, no, pero sí está correcto, que no sé qué. Claro, pero it no es un regular verb. So, ¿cómo quedaría la number? Okay, Claudia, dígamela entonces. I ate many apples at night.
I made many apples at night. Okay, esta dieta. Number three, Ricardo. Okay, the number three is she went home last week. She went home last week. Last week. Okay, yes. Excellent. Number four, can you help me, Delia? Sería el agregarle, sería, quiero ver. ¿Agregarle o quitarle? Quitarle. Ajá, ¿qué le quitamos? ID, ok, ID. Eso quedaría como he didn't cook, así. Dinner. Cook dinner. Uh-huh. Okay, he didn't cook dinner. Number five, can you help me, Mayra? Lola. Yes. Ahí en la quinta le falta a play. ¿Le falta qué? La I. E, D, ok. So, ¿sería como eso? Sí, solamente soccer. Ok, we play soccer. Thank you very much. Mónica, can you help me with the next one, Mónica Judith? Yeah. Did you? Oh, no, espéreme. Esa se le iba a preguntar a Yulisa, olvídelo. Ya le pregunto la siguiente. Vaya, Yulisa. Ya le vi que me dijo que ya sabía cuál era la respuesta. Así que vamos a ver. You... ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ahí es, you were tired yesterday. Bien, excelente. You were tired yesterday. Yes, esa es la respuesta. Vaya. Ahora, ¿por qué? Vamos a explicar el por qué. Porque varias personas, like, you could be like, ay, teacher, ¿por qué? Parece una pregunta o esto y lo otro, pero es que el verbo es tired y este es el pasado. Okay, let me explain to you. Les explico. El pasado aquí es este, miren, were. Ese es el verbo principal de la oración. Tired es un adjetivo. Estoy cansado. O estaba cansado o cansada, right? Tired es un adjetivo, no es un verbo, right? So, entonces, cuando yo digo you was tired, está incorrecto porque el was es para quienes. ¿Para quiénes utilizamos was? I, he, it. Right? I was, he was, she was, it was. Pero el were es con el you. So you were tired. Para las personas, porque sé que más de alguna persona tal vez lo tuvo incorrecto, pensemos que el verbo principal de la oración es were, pasado del be para you. Y tired es un adjetivo. Okay. Ahora sí, Mónica, ayúdame con la number seven. Este, le cambiamos donde dice they come, sería came. 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 They came. Come yesterday. Excellent. Katherine, can you help me with the last one? No alcanzamos a llegar a esa en el grupo. Ok. Thank you very much. That's ok. ¿Alguien que se ha alcanzado a llegar ahí? You didn't forget. Thank you. Creo que era Fátima y Ricardo, ¿verdad? You didn't forget. So the past is forgot. Pero ¿por qué no pongo el verbo en pasado en una negativa? Que ya lleva el didn't. Porque ya lleva el didn't. That is correct. Ok. Just like that. Esas son correctas ahora. A ver si me ayudan ahora con leer y con pronunciación. Ajá, como maestros ya saben las técnicas de pronunciación. So no hay nada de miedo ahorita. Can you read number one, please, Andrea? Uh,
I traveled to Europe last week. I traveled to Europe last week. Delmi, can you help me with number two? I eat many apples at night. Thank you very much. Diana? She went home last week. Yancy? He didn't cook dinner. Dinner. Dinner, okay. Elsie? We played soccer. We played. Muy bien con la letter D. We played soccer. Let's see. Ana Rebeca? You were tired yesterday. Tired yesterday. Thank you very much. And Ana Esmeralda? They came home yesterday. They came home. They came home yesterday. Thank you. Home. Iris? You drink for him and home and girl. Vaya, repita conmigo. You? You? Didn't? Didn't. Forget? Forget. The homework. A homework. The homework. The homework. Okay, very good. Excellent. Thank you very much. So, guys, a ustedes ya les expliqué, no sé si les he explicado, si no, díganme. Ya les expliqué cuál es la pronunciación correcta de esta palabra. A ver, le expliqué en otro grupo, pero no sé si a ustedes, así que díganme. No, que yo me acuerdo. Okay, thank you very much. No. Ahorita le explico. Porque no hay un tema que se trate de eso, así que la voy a explicar así a lo largo. Ah, miren, esa palabra es bien útil porque significa literalmente muchas palabras en español. Significa la, el, los, las, many words, ¿okay? So, esta palabrita resume estas. El, la, uy, pero cuando nos referimos a cosas, ¿verdad? No a las personas. La, los, incluso vamos a hablar de plurales. Vamos a hablar las, right? So, todas esas palabras las incluye esta. Pero hay pronunciación correcta. Muchos estudiantes lo dicen como da, otros lo dicen como de. Para mí es una en medio de los dos. The table, the bed, right? Like that. Pero, como si lo dicen como da, se entiende. The table, the TV, the. That's okay. Pero solo se puede mencionar así cuando la palabra que va a la par empieza con consonante. ¿Ok? Empieza con consonante. I don't know. ¿Ok? Ahora, si la palabra inicia con una vocal, se pronuncia como the apple, the orange. The office, right? Yes? So, lo pronuncio como da cuando va una consonante a la par y lo pronuncio como di cuando va una vowel. La palabra que continúa inicia con una vowel. Diana, dígame. Example, umbrella. The umbrella. Or your pronunciation. Por su pronunciación. Cuando nosotros normalmente la clasificamos, es como cuando ocupamos el A o el AN. El umbrella siento que es como una excepción. Umbrella, ¿por qué? ¿Por qué, Diana? Porque sería una excepción. Por cómo se pronuncia. La excepción puede estar aquí, mire. Déjeme decirle. En esta, porque en esta, cuando decimos umbrella, sí mencionamos la U como una U, umbrella. Pero aquí mencionamos university. ¿Se fija cómo la U no se pronuncia como una U, sino se pronuncia como una Y? University.
Aquí en esta excepción sí, podríamos decir de university. Aquí sí, pero en umbrella sí suena como una vocal. ¿Ok? Okay. De hecho, ahora que lo menciona, hay un canal que suena así, de university. The university, right? The university. Ahora entiendo la diferencia cuando usted menciona sobre el desk, the apple. The apple, yeah. The desk, okay. The apple. The window, okay. The orange. Ahora, okay. Hay un caso, solo un caso, donde ustedes pueden decir the con una consonante. Y es solo cuando están, pero presten atención, pues, porque después me dicen, teacher, ¿pero qué dijo? Vale. Solo hay un caso donde pueden utilizar di con consonantes. Y ese caso es cuando ustedes tienen como que hacer un énfasis. ¿Ok? When you have to do like an emphasis, ahí se utilizan como di. Como I went to the store. Yo fui a la tienda. Y le dice a la otra persona como a la tienda. O sea, estamos hablando de la misma tienda donde trabaja yo, que sé, su crush. Imaginémonos. Fue a la tienda. A esa tienda fuiste. Es como this store, right? Solo en ese caso, si estoy haciendo un énfasis al hablarlo, puedo pronunciarlo como the. De lo contrario, siempre está. You went, I went to the store. Miren, ahí lo digo primero. Primero lo digo como da. Oh, I went to the store. Y yo le digo a la otra persona, ah, como que quiero reafirmar, to the store. Y la persona va a decir, yes, to the store. Solo como un juego de palabras, como haciendo énfasis. Solo ahí se puede pronunciar como di. ¿Se comprende? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Cómo me dijo Claudia? The o this store. The. Sí, porque this es esto. Esto es como eso, esto. Ah, esto. Ok. Diferente. Ok, thank you very much. Ahora, guys, cuando queremos hacer preguntas, a ver, espérenme, creo que me... ¿Puede hacer usted el sonido de this, pero de, no del que acaba de poner, sino el que es plural, creo que es? Sí. ¿Usted quiere el sonido de los de los singulares y plurales, como this, that, this, those? Yes. Ok, creo que no sé si se vio eso en otra clase, pero no importa porque siempre lo puedo volver a explicar. A ver. Ok, bien. Se parecen bastante estos sonidos, so vamos a hacerlo, vamos a separarlo así mejor, como that y those. Y el otro lo vamos a hacer con this and this. ¿Ok? Bien, este se pronuncia como that. Ya saben qué significan, ¿verdad? That es como eso. Those son como esos. Son demostrativos para las cosas que están lejos, para singulares y plurales. For example, that window, esa ventana está lejos, no la estoy tocando. That window. Those windows. No tengo dos acá. Those windows. Y el this y el this se parecen mucho. This es para singulares, pero son para cosas que están cerca, como this pen, this pen, this. Y el otro es para plurales, right? Y el otro se pronuncia como que hubiera una Z ahí. These. Más alargado. These. Escuchen bien la diferencia. Es leve, pero existe. This. ¿Sí lo escuchan? This, así como está, tal cual. This. Como que hubiera una Z ahí. This. Y la E más alargada. This. ¿Yes? ¿Se entiende? This. Ok, very good. Yes, so, teacher. Les voy a compartir, ahorita solo vamos a aprender a hacer, a ver. Ok, wait a minute. Les voy a compartir una lista de verbos irregulares en pasado, ok. Son unos cuantos, a ver, como los más comunes, imagínense.
si hay un montón más. Miren, pueden tomarle captura o algo. Estos son los irregulars, aquellos que cambian su forma en el pasado y en el pasado participio, que eso lo van a ver después. Ok, tomen una captura o algo y les voy a explicar sus pronunciaciones. ¿Por qué? Porque sí, mañana... ya la tomé, teacher. Ok. Porque mañana vamos a hacer una dinámica bien especial. Mañana sí, mañana es miércoles. Ok, repito y ustedes repitan en sus casas. No hay necesidad de que yo les escuche. Simplemente que lo repitan, please. So, wait a minute. Dame un segundo, guys. Okay. Be was where. Become became. Begin begun. Come came. Do, did, drink, drunk. Yo ya sé hablar inglés, que conste. Ustedes repiten, ustedes aprenden. Eat, ate. Find, found. Give. Recuerden la pronunciación de esa V. Give, give, gave. Go, went. Otra vez la pronunciación de la I de la V. Sería have, have, had, had. No. New. Learn. Miren pronunciación de acá. Learned. Learned. Teacher, pero esa learned se le puede agregar también ed. Sí, es un verbo irregular bien raro. Yes, it's true. Leave. Leave. Left. Que también significa que left. Izquierda. Yeah. Pero en verbo significa. Irse. Irse. Pero en pasado, ¿verdad? Como me fui. Te fuiste. Make. Made. Como cuando dice made in China. En realidad dice made in China. Right? No made in China. No, es que vos sos bien made in China, le dicen. Right. Say. Este se parece mucho. So escuchen ahí la pronunciación. Say. Said. Said. Ok, como cuando tenemos said en español. Said. I said that. She said that. Pero como una, no digan tanto said, porque tampoco es said. Es como una said. Como con una I pequeña ahí. See, saw, take, took, think, thought. ¿Tienen alguna duda en pronunciación? Para que la vuelva a repetir. Estos son como los más comunes, pero hay una lista, uff, la última. La última. La última. Sí, la última. Think, think, think. Como el esa TH suena como un think, think. Y en este caso suena thought, thought. Oh, I thought you were my friend. You thought so. Thought, thought. Thought. Okay? So, para la siguiente clase vamos a aprender a hacer preguntas. Las preguntas son bien fáciles, ¿verdad? Vimos que era como, did you work yesterday? Did she travel?
Did they play? Did. Ahora vamos a hacer preguntas con las WH questions. ¿Se acuerdan cuál? Double edge words. ¿Se acuerdan cuáles son las double edge words? ¿Cuáles son? What, where. Okay. Y estas preguntas se contestan ya con información más en específico, ¿verdad? Como, where did you live when you were little? ¿Dónde vivías cuando estabas pequeño? Ahí no va a contestar usted como, yes, I did, no, I don't, sino que va a contestar, oh, I lived in San Salvador. I lived in, I don't know, Sonsonate. I lived in Santa Ana. So van a ser preguntas que se contestan un poco. Cinco. San Jacinto, yes. Preguntas que se contestan con respuestas completas. Y el día de mañana vamos a aprender cómo hacer esas preguntas y also traigo una actividad con preguntas del pasado, ¿okay? Pero no crean que mis preguntas van a ser, tal vez hay una que otra, pero mis preguntas no van a ser como, did you sleep last night? Did you work yesterday? No, 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 no. Mis preguntas son más específicas del pasado para que ustedes se pongan rojitos y rojitas y me cuenten cosas del pasado. And you get excited y se emocionen contándome cosas del pasado, right? Porque la actividad es para que hablen, no para que se queden como, ¿y qué hiciste anoche? Me lavé los dientes y vi TikTok. I brushed my teeth and I saw and I went and I was on TikTok, right? No. So van a hacer preguntas como, ¿quién fue tu primer crush? Do you remember your first crush? Like that, things like that. Miren, miren algunas personas ya poniéndose la mano en la cara, así como, crush, la primera persona que a usted le gustó, así como que, pero nunca fueron nada. Como platónico. Yes, exactly. Como amor platónico. Oh. Yes, that's what it is. So, vengan ready mañana porque se va a poner bonita la dinámica, ¿ok? So, por eso les di verbos irregulares en pasado, ya conocen los regulares, para que puedan utilizarlos al hablar. Practiquen las pronunciaciones de como traveled, lived, so, todas estas pronunciations. Ok, voy a pasar lista así un poco rapidito. Alicia Marlene García Asensio. Okay, Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Very good. Escucho un gatito. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Yanet Ramírez Fernández. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Trigueros de León. Diana, ¿ya no está? Ah, creo que se fue el internet, ¿verdad? Se fue el internet. Ok, dile a Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here, teacher. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Calves López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Okay. Mónica Judith Patiza Capa. Mónica, ¿no? Okay. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here. Y en Yancy Beth Mejía Maravilla. Here. Excellent. So guys, I will see you tomorrow. Vengan preparados porque va a estar interesante la activity. Solo voy a tomar una última picture. So se ponen listos y listas. Y la voy a tomar a la 1, 2, and 3. Excellent. Thank you very much, guys. I will see you tomorrow. Bye bye. Teacher, teacher, bye me tomo licencia. Se me fue teacher, el sí, le pasé. Yo tengo sí, la nota ya. Una. Gracias. Dígame. No sé si le, si le puedo preguntar ahorita, pero en la plataforma hay un ejercicio que me está saliendo malo. No sé cómo hacer en ese caso. No veámoslo sé si mañana.
mañana si se puede. Yes, veámoslo mañana. Gracias. Okay, bye bye. Bye bye. Bye.